Como los precedentes, este Congreso quiere ser una celebración de la fraternidad hispanoamericana y un renovado compromiso para integrar diversidades, para luchar contra la pobreza y para hacer a nuestros pueblos, mediante la palabra compartida, más cultos, más prósperos y más felices en la libertad. Por tanto, a todos les deseo un gran Congreso lleno de éxitos, que disfruten también de este patrimonio común que nos une, y por tanto a todos les pido que juntos manifestemos nuestro cariño con un viva nuestra lengua, viva nuestra hermandad. Muchas gracias.